Líderes, los que hacen historia y transforman el mundo. Líderes que inspiran, se informan y actualizan para inspirar a otros. Diario La Prensa, el diario en el que los líderes confían. Buenos días, gracias por acompañarnos. Les saluda Luz Marlene Castro. A continuación, un resumen de las noticias más importantes hasta este momento. Iniciamos. En operativos realizados en San Pedro Sula fueron detenidas 6 personas supuestamente vinculadas al narcomenudeo. Lo vemos. La mañana de este jueves, policías preventivos de la Dirección Nacional de Servicios Especiales e Investigación realizaron en el centro de San Pedro Sula operativos contra el menudeo. En un hotel ubicado en la 7 avenida entre 5 y 6 calle del barrio El Benque, la policía decomisó 26 supuestas puntas de cocaína, 937 lempiras, que se supone son procedentes de la venta de droga, y 6 personas detenidas. Los capturados corresponden a los nombres de César Alexis Sánchez Obando, Yajaira Valladares, Charlie Estrada, Wendy Méndez, Brenda Llanes y Roberto Ponce. Todos fueron remitidos a la Fiscalía para investigación. Y una reducción de salarios en el aparato estatal es lo que recomiendan los expertos para que Honduras pueda lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que es la reducción del gasto del presupuesto de la República, ¿verdad? La reducción de lo que es la masa salarial, eso tiene que tener una implicación, pero es un proceso gradual, ¿verdad? Que tiene que enfocarse en poder orientar esa masa laboral a la que es productividad para el país, ¿verdad? No es reducción por reducción, sino que generar que esa masa sea redistribuida, reducida, pero que se potencie más a lo que es productividad en el país y lo que es el componente de inversión. Las autoridades de industria y comercio continúan con los operativos en los diferentes negocios de San Pedro Sula. El personal de la regional en San Pedro Sula continúa ejecutando operativos todos los días en los negocios para verificar el cumplimiento del decreto que exonera del pago del 15% a los 273 productos de la canasta básica. 3 negocios fueron imputados por alterar el precio del gas LPG en cilindro de 25 libras y uno por subirle al del cemento. La última zona en ser inspeccionada corresponde al barrio Cabañas. Los inspectores manifestaron que los comerciantes están cooperando y son los menos interesados en que los precios se disparen, porque entonces el consumo baja y caen las ventas. Los miembros de la Federación de Instituciones Privadas en Honduras se manifestaron en contra de la doble jornada. ¿Qué implica? Otro porque las distancias que tienen que viajar los niños, y otro porque no, en realidad no se están aumentando el número de horas clase, porque siempre van a tener las 5 o 5 horas y media, y ya se sabe que con 5 horas de clase mínima no es mucho lo que se puede cubrir. Usted está manifestando que en un futuro está bien que se realice esta hora extendida, pero ¿cuándo? Pero yo digo extendida, no doble jornada. Extendida quiere decir que vaya de 7 de la mañana a 2 o 3 de la tarde, continua, no que la estén partiendo y que haya un recreo de hora y media. Y para este jueves esperan lluvias en la zona occidental del país. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que se esperan condiciones secas y estables en la mayor parte del país, excepto en el occidente y la Mosquitia, en donde se esperan lluvias y chubascos para este jueves. Para la región norte e insular se establece que va a imperar un cielo poco nublado. En la Mosquitia se espera un cielo nublado con probables precipitaciones. En la Esperanza se espera, por ejemplo, que las temperaturas desciendan a los 11 grados centígrados. Y en las noticias internacionales, la policía ucraniana reconoció haber usado balas reales durante los últimos enfrentamientos. La policía ucraniana reconoció haber usado armas de fuego durante los enfrentamientos con manifestantes este jueves. El Ministerio del Interior indicó que utilizaron balas reales en legítima defensa, según señaló, para preservar la vida de los agentes. Según una fuente médica de la oposición, más de 60 manifestantes murieron baleados este jueves en el centro de Kiev. La violencia se concentra alrededor de la Plaza de la Independencia, ocupada desde noviembre por opositores al gobierno de Viktor Yanukovych. Enviados de la Unión Europea se reunieron con el presidente ucraniano en Kiev, mientras el organismo con sede en Bruselas estudia la aplicación de sanciones por la brutal represión de las protestas. Hacemos una pausa en información, pero le invitamos a que nos acompañe a las 5 de la tarde en punto en nuestra edición estelar. Será hasta entonces.